Creo que me tienes que dar permiso. Ah, no, ahora ya está grabando. ¿Está grabando? Bueno, sí. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Esto es un día más en Caimanes por el Mundo. Hoy contamos con un invitado muy especial, Juan Fraga, ejecutivo de Engitec, empresa dedicada al almacenamiento, del cual venimos a hablar hoy. Y bueno, Juan, ¿qué tal estamos? Muy bien, aquí estamos muy liado, como pasa todo en este mundillo donde hay tanto movimiento en este momento. Sí. Sí, la verdad que ahora el sector está muy loco con toda la situación geopolítica y demás. Y imagino que el del almacenamiento más en particular, sobre todo, porque se empiezan a ver o ya se han visto en muchos mercados los problemas que puede acarrear tanta implantación de renovable, e imagino que no darás abasto. A ver, el almacenamiento, en efecto, está arrancando con mucha fuerza en todas partes y, bueno, pues España, por su situación especial, está tardando un poco más, pues primero porque tenemos bastante almacenamiento ya en la red. No hay que olvidar que España es el país más montañoso de Europa, cosa que la gente suele obviar, pero lo es. Y no solo es montañoso, sino que tenemos buenos caudales fluviales donde hay buenas centrales de bombeo, pues que han estado ayudando a equilibrar el sistema. Fíjate que es un sistema muy independiente, muy separado del resto de Europa. Hablo no de España, sino del sistema ibérico en su conjunto, España y Portugal, ¿vale? Y entonces, bueno, pues debido a la interconexión débil que tenemos por el sur de Francia, que está poco interconectado, pues nos encontramos con que ha habido que gestionar este sistema de una forma muy insular. Ahora está de moda el hablar de la excepción ibérica o de la isla ibérica, pero eso no hace más que corroborar el aislamiento, digamos, que tenemos eléctricamente, energéticamente en general y eléctricamente en particular, del resto de Europa. Y entonces, bueno, pues eso lo que ha hecho es forzar a que nosotros tengamos una gestión de la red bastante más compleja, pero bastante mejor solucionada de lo que muchos piensan. Y por eso que te decía el montañoso, pues todo ese almacenamiento está en el sistema. Dicho esto, claro, también España es el país con más sol de Europa, el país con más espacio de Europa y el país con los 6.000 kilómetros de costa que tenemos, pues tenemos también, y si contas también Portugal, pues tenemos ahí 8.000 o 9.000 kilómetros de costa que estamos. Toda esta isla o península, pues claro, tiene un viento extraordinario, que nos envidian tanto el sol como el viento energéticamente todo el norte de Europa. Entonces, claro, todo ese potencial hay que aprovecharlo. Todo ese aprovechamiento va a pasar necesariamente por el almacenamiento. El almacenamiento ahora va a entrar con muchísima fuerza, sin duda alguna, en el mercado. Para el que no lo sepa, ¿podrías explicar por qué es necesario el almacenamiento así a grandes términos para bueno, la red? A ver, tampoco hay que tener de más. Solo es muy intuitivo. Es obvio que el viento no sopla siempre y que el sol solo tiene las horas de sol que tiene, pero que nosotros consumimos energía con unos hábitos de consumo que están desacoplados de la generación en este caso. Entonces, o tienes el recurso con un combustible, con los problemas que ello conlleva, con lo geopolítico que has dicho tú ahora, pues el gas, fíjate el problema que tenemos, el carbón, sí, con un problema medioambiental muy serio, y el tema nuclear, el combustible nuclear, que todo el mundo se está olvidando que lo estamos importando también de Rusia. Que no nos olvidemos que tenemos eso. Entonces, claro, si no tenemos una forma de acoplarlo uno al otro, hay que meter algo en medio que lo que coja almacene cuando hay generación y lo suelte cuando hay demanda, para acoplar la generación a la demanda. Es un poco como meter un depósito en medio, pues como tenemos el depósito del coche todos los días, que estamos acostumbrados a ello. Y entonces, en este sentido, es fundamental poder almacenar esta electricidad, y por eso va a venir, y muy fuerte, porque claro, hay que montar muchísima renovable ahora aquí en España.
Sí, porque para dar un poco de contexto, ¿cómo está el mercado en España de almacenamiento de baterías y en Europa? ¿Los objetivos estos para 2030, los objetivos PNIE, se podrán cumplir? ¿Cómo están las proyecciones? A ver, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que es un gran plan, por cierto, y que está muy bien diseñado, en mi opinión, es demasiado conservador en la parte del almacenamiento. ¿Es demasiado o es demasiado conservador ahí o es demasiado ambicioso en la generación renovable? Como sabemos que no es demasiado ambicioso, sino de hecho debería ser todavía más ambicioso, como han salido ahora las nuevas propuestas de las Repower de la Unión Europea, pues entonces, lógicamente, para meter esos 50 gigavatios, 50.000 megavatios, o sea, para que nos hagamos ideas, son como 50 nuevas centrales nucleares, de las grandes, Una locura. para empezar a hablar de aquí a 2030. Y todo eso en una tecnología de generación variable. Pues claro, todo eso va a tener que necesitar almacenar, porque si no, tú tienes dos opciones. O lo que tienes es que tú no almacenas y entonces tienes que montar mucha más potencia y tirar mucha energía que no vas a poder aprovechar. Entonces, esa simplemente no se tira, o sea, simplemente se deja generar. Los molinos tienes que pararlos. Y las centrales fotovoltaicas, pues los inversores tienen que irse fuera del punto de funcionamiento para no poder, para poder evitar esa inyección en la red. Entonces, como la película, lo que el viento se llevó, una vez que pasó el viento, esa energía se perdió, ya no se vuelve a recuperar. Y entonces, claro, de lo que se trata es que ya que has hecho la inversión en la instalación en esto, después cojas, lo almacenes y de esta forma tengas la capacidad después de volcarlo a la red cuando te hace falta. Por ahora, pues la cosa está bastante bien solucionada, pues con el mix energético que teníamos, pero desde el momento que se cierran las centrales de carbón, se están cerrando algunas centrales nucleares y bueno, pues las otras nucleares las quieren cerrar, yo les prolongaría un poco la vida útil, porque ya lo malo ya lo tenemos, ya eso nos lo vamos a comer nosotros y nuestros hijos, nuestros nietos y todos los demás. Así que por lo menos aprovechemos la parte buena, que es que no emiten CO2, no emiten gases de efecto invernadero. Pero bueno, eso, incluso dejando eso ahí, va a hacer falta todas estas aportaciones de sobre todo eólica fotovoltaica, y entonces todo esto va a haber que almacenar una parte significativa, no todo, lógicamente, pero sí una parte de toda esta generación, va a haber que irlo almacenando. Y según esto que pase, dices, oye, pero no teníamos ya mucha eólica, mucho tal, vamos a ver, teníamos 20.000 megavatios, 25.000 megavatios de eólica y ahora tenemos unos 6.000 megavatios de fotovoltaica. Pero es que queremos 8.000, llegaremos ahora, estaremos llegando. Pero es que queremos llegar a 30 y tantos mil en fotovoltaica, o sea, 30.000 megavatios más y queremos meterle 20.000 más de eólica. Entonces, claro, una cosa es que la eólica y la fotovoltaica cubran más del 50% en un momento dado. Y otra cosa es que cubran durante todo un mes el 80% de toda la electricidad. Pues todo eso ya está mucho más difícil. El mix eólico-fotovoltaico es muy inteligente y reduce, de hecho, las necesidades de almacenamiento, pero al final va a haber que almacenar. O almacenas electricidad o tienes que seguir quemando gas. No te queda otra, No hay básicamente. otra. No hay otra. Tú necesitas cubrir esos picos, cubrir los desfases entre demanda y generación. Y son las dos formas de hacerlo. Ahora, si queremos ser independientes de los suministradores que tenemos, que, hombre, Europa depende básicamente en redes de Argelia, de Rusia y de Noruega, aparte de depender de los gases licuados los LNG, gas natural licuado, que bueno, tenemos la suerte de tener 7 de las 20 regasificadores de Europa, precisamente porque también somos una isla energética en el gas. Entonces, Sí. esta vez nos vino bien. Pero claro, una cosa es que se enfade Rusia con nosotros, que lógicamente lo va a hacer, porque nosotros somos los que estamos indignados con lo que ha hecho Rusia. Pero otra cosa es que también, oye, pues por razones geopolíticas, pues también
acabemos con un problema con Argelia, como estamos viendo ahora. Y eso. Sí, estamos en ello. Claro, estamos en ello, y eso resulta que puede llegar a las consecuencias de decir, oye, tenemos un gas mucho más caro, entonces no podemos hacer otra cosa que decir, oye, ¿cuál es la forma más rápida de solucionar esto? Pues montar todo lo rápido que se pueda. ¿Qué se tarda? Esto no se monta de un día para otro, pero ir todo lo rápido que se pueda montando renovables, y según va viendo cada vez más proporción de renovables, es decir, más desequilibrio entre oferta y demanda en ciertos puntos, más desacoplamiento, no desequilibrio, desacoplamiento. Ir metiendo más almacenamiento, que va a ser inevitable si queremos evitar que se viertan y que no se puedan aprovechar la generación de una parte cada vez más significativa de energía. Es lo que desde luego no nos sobra energía como para andar tirándola. Con toda esta gran implantación de la que hablabas, algo que se ha podido ver, igual nos lo puedes explicar mejor, el fenómeno de la curva de Pato, que ¿cómo podría llegar en España o hay previsiones de que llegue con toda esta gran instalación? La verdad es que no hay previsiones de que llegue porque ha llegado ya. O sea, es que ya está. Y vamos a ver, ¿qué es la curva de Pato? La curva de Pato, en la tanca careada, nunca mejor dicho, curva de Pato, proviene de una previsión que hizo en 2013 el operador independiente del sistema de allí de California. California, que es la zona eléctrica con mayor penetración solar del mundo, pues claro, fueron ellos los que empezaron a encontrarse con que hay puntos donde la generación neta de solar, es decir, si de toda la demanda que tienes le descuentas la generación de solar, ¿cuánta demanda te queda? Pues, o sea, ¿cuánto tienes que generar de otra manera para cubrir la demanda que tienes que no sea con la solar? Y se encontraron con que iban a encontrarse por 2019-2020 con que prácticamente iba a ser cero, es decir, todo se iba a cubrir con solar. Claro. Entonces, claro, esa cobertura con solar, como la solar es muy barata, ¿qué iba a hacer? Desplomarse los precios. ¿Pero a costa de qué? De que después llega la tarde, se va el sol, ya no hay generación solar, entonces tienen que entrar otra serie de plantas para cubrir el pico de la tarde-noche. Que además es un pico de consumo mayor que el que teníamos en el pico de solar. Fíjate, en el pico de solar es a las 12 solares, es aquí a las 2 de la tarde, en otros sitios a la 1 de la tarde, pues depende del sitio, pero vamos, 1 a 2 de la tarde, dependiendo si este, normalmente en verano pues se desplaza esa hora del horario de verano, etc. Pero, claro, entonces dices, oye, es que el problema es que entonces de repente el mercado, los precios se van al suelo, pierdes todos los precios porque estás regalando la energía y después cuando hace falta la energía no hay energía. Y dices, oye, como operador de una planta fotovoltaica, pues mira, para regalarla, y si me lo van a pagar luego bien, yo cojo, me la guardo, sistema de almacenamiento, y la vendo luego cuando es cara y cuando hace falta. Es lo famoso que seguro que alguien habrá oído hablar de la canibalización de precios por la solar. Pues esa canibalización de precios es lo que ocurre con la curva de Pato. Y se llama curva de Pato porque tiene esta forma, y después parece un pato, entonces sube arriba, está en la cabeza, entonces dices, oye, hemos pasado desde una potencia muy baja a una potencia muy alta. Y además con una rampa, que es una rampa empinadísima, que eso produce un estrés en los sistemas eléctricos impresionante. Cualquiera que hayas traído aquí de red eléctrica, cosa que te recomiendo, que ellos lo conocen mucho mejor que yo, te podrá comentar que gestionar un sistema eléctrico sí se vuelve cada vez más complicado. Pues o tenemos almacenamiento o tenemos un problema. ¿Y California cómo lo ha solucionado? ¿Ha apostado por el almacenamiento? Pues obviamente. No, almacenamiento. California está montando a marchas forzadas sistemas de almacenamiento a gran escala. California es el mayor mercado del almacenamiento del mundo. Igual que fue el mayor mercado de la fotovoltaica del mundo, ahora es el mayor mercado de almacenamiento. Y como decían aquel dicho de cuando las barbas de tu vecino voy a esperar por las tuyas a remojar, en este caso todo lo que pasa en California nos acaba acabando en España, pero además punto por punto
con un diferimiento de 5 o 6 años, como mucho. Y entonces, en este caso, además de una penetración acelerada de renovables, nos lo vamos a encontrar además un poco más anticipado. Yo creo que el almacenamiento va a empezar a entrar a lo grande en España, dentro de 3-4 años a lo sumo, se van a empezar a ver muchas instalaciones. Ten en cuenta que no todos son malas noticias. Como pasó con la generación fotovoltaica, al principio nosotros en España, que fuimos los pioneros en montar fotovoltaica, pero se montaban unos precios que generaron unas tensiones en el sector eléctrico y unos costes al sistema eléctrico que todavía los estamos pagando. Todo ese aprendizaje y tal. También conseguimos tener un sector fotovoltaico y eólico puntero en el mundo, que da gusto andar por ahí y que cuando saben que eres de España, no, este sabe, ojo, que este es español y sabe de lo que está hablando porque ha manejado los problemas mucho antes que nosotros y se ha enfrentado a ello. Flamenco y de renovables, sabemos. Sí, a mí me pasaba mucho, me pasaba en Estados Unidos, pues te estoy hablando por allí, por el año 2006 más o menos, que empecé a montarme yo, a meterme en el mercado estadounidense en aquella época. Y ya entonces, cuando íbamos hablando de renovables, ya la gente decía, oye, y nos pedía la opinión, y cómo se hace esto, y cómo, porque teníamos mucha más experiencia que ellos en aquella época. Después California cogió el liderazgo y ya no hubo quien la coja, pero hasta entonces California pues no había sido un aprendiz con respecto a lo que estábamos haciendo aquí en España. Y aquí se hicieron las cosas bien, salvo lo que es la entrada a unos precios brutales de la fotovoltaica y precios de tarifa garantizada. Ahí yo creo que se pecó de optimismo. Además, los padres de la criatura me comentaron luego que el objetivo no era ese, pero que no se habían esperado un abaratamiento tan rápido del coste de la fotovoltaica, que había llevado a ese boom exagerado a unos precios regulados absolutamente exorbitados. Por ese error ahora no se está produciendo, pero el abaratamiento brusco sí que se ha estado produciendo hasta el repunte de este año, pero vamos, que podemos hablar de que es un repunte circunstancial. Entonces, te decía que buenas noticias, pues buenas noticias es que la necesidad de almacenamiento va a crecer de forma muy importante, pero el precio de montar almacenamiento está bajando también a una velocidad muy rápida, muy similar a lo que pasó con la fotovoltaica. A ver, no te tengo que recordar, pero en el año 2006... tú comprabas a 5 o 6 euros el vatio pico y hoy estás comprando unos 50 céntimos. Es decir, ha bajado en 10 años, en 15 años ha bajado 90% el coste del sistema. Entonces, bueno, pues yo calculo que pueda bajar un 30 o un 40 en los próximos 4 años, que pueda haber venir un acumulado de 10-15% anual de bajada. Sí, sin duda alguna. Salvo el repunte este, ojo, que este... es circunstancia. ¿Crees que haría, o sea, se necesitaría un fixing tariff o algún otro tipo de incentivo en las baterías? ¿O que por el simple, hecho de esta bajada de precios, de que California esté dando estos empujes, de que se esté apostando mucho por ahí, ya naturalmente el precio va a bajar con toda la inversión en innovación y demás? A ver, el feed-in tariff, que para que lo entiendan los legos en la materia, es pagarte un precio fijo superior al precio de mercado para compensarte, es decir, por la operación de la planta, es un sistema que es muy eficiente para penetración de mercado de nuevas tecnologías. Y a ver, aquí el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Feed-in tariff encubiertas tuvo el carbón con el marco legal y estable, que a mí me gustaba llamarlo el marco estable y legal. Y después lo tuvo la nuclear a través de Euratom, donde prácticamente el 50% de las plantas nucleares lo pagaba fondos de investigación, aunque eran plantas comerciales. Lo ha tenido todas las tecnologías, la tuvo la hidráulica porque las obras hidráulicas iban a presupuestos generales del Estado y no iban a lo que era la parte de la obra correspondiente a una central hidráulica de generación eléctrica. Entonces, todos la han tenido. Entonces, aquí pues, lo tuvieron también en su momento
la eólica de una forma razonable, que nos hizo además llegar con unos costes muy eficientes económicamente a un sistema muy, 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 con mucha penetración. Decía el editor del Financial Times Energy hace muchísimos años, haciendo una pregunta así coloquial, como el sentido humor británico este que les caracteriza, decía, dice, el problema de las subastas es que funcionan bien en teoría económica, pero no en la práctica. Y el problema del feed-in tariff es que funciona muy mal en la teoría económica, pero muy bien en la práctica. Entonces, bueno, pues algo así pasa aquí. ¿Qué pasa? Que el feed-in tariff se utilizó mal con la fotovoltaica y ahora tiene muy mala prensa. Un feed-in tariff no creo que nadie en Europa esté con ganas de volver a ello. Eso no significa que no haya mecanismos en este momento que permitan el hacer un business case, un caso de negocio para un almacenamiento. El almacenamiento con la bajada esperada y además haciendo una serie de añadidos, es decir, utilizando el almacenamiento para todo lo que vale, no solo para decir, oye, para arbitrar en la red, me voy a la barriga de la curva de pato y lo vendo por la noche solo, no. O eso, y además doy firmeza al sistema con los nuevos mecanismos de capacidad, etcétera. En fin, si el ministerio, los nuevos mecanismos que se están sacando ahora, pues los diseña de forma que favorecen al almacenamiento. Un ejemplo te lo puedo decir, lo está haciendo el ministerio, o sea, en este sentido me parece muy bien, en los nuevos concursos de nudo está exigiendo que para darte puntos no dice, no te exige que montes almacenamiento, pero te dice, si no montas almacenamiento tienes menos puntos que el que está compitiendo contigo, con lo cual en la práctica, ¿cuáles plantas van a salir? Pues la que tiene almacenamiento. Entonces, con todo esto, pues lo que estás haciendo es hacer un caso de negocio suficiente para que el almacenamiento, yo creo, que vaya a despegar en su momento sin la parte perversa de las feed-in tariffs. Es un poco lo mismo que va a pasar con lo que se está discutiendo del feed-in tariff del hidrógeno, que yo no creo que vaya a salir adelante. Porque después tienes también los derechos adicionales por generación renovable, que es el que vas al mercado de CO2, tú puedes hacer un revenue stacking bien pensado y mantener esa capacidad cuando tú lo metes en tu sistema y vuelves a salir de forma que dentro de poco tengas un caso de negocio. Hoy no hay caso de negocio en España y por eso hoy no se monta. Ya, es que estuvo hace unas semanas Roberto Legaz, el exdirector de Desarrollo Iberdrola, que fue de los primeros también en fotovoltaica aquí y en eólica, y hacía ese caso de que igual para estas tecnologías pioneras, porque ahora él está abogando mucho por la energía marina, que sí que necesitan ese feed-in tariff. Pero que el feed-in tariff hay que ponerle límites para que no pasase lo que pasó aquí con la solar y que bueno, que también podría ayudar en el almacenamiento. Respecto al almacenamiento, has mencionado el hidrógeno. Esa sería perfectamente compatible con las baterías, ¿no? Eso Para el almacenamiento, pero los costes son otro cantar, ¿no? A ver, el hidrógeno tiene sus problemas propios. Lo he mencionado de paso, pues simplemente para que se vea que está aquí en la ecuación. Y va a tener que estar en la ecuación y además como almacenamiento. O sea, sin duda va a tener que estar. Pero no hoy. No hoy. Eso, en la época del hidrógeno para almacenamiento eléctrico le vendrá ya en la década de 2040, más o menos. Por ahí calculo yo. A partir de 2035, 2040, a partir de ahí, sí, tenemos un business case claro para hacer almacenamiento con hidrógeno y para pagar el coste de ese almacenamiento, que es un coste más elevado que el almacenamiento por baterías. Por rendimiento de ciclo completo, el hidrógeno no va a pasar nunca del 40%, mientras que las baterías llegan al 85% o 90%, dependiendo del caso, y después, por una cuestión de coste de la propia materia prima. Es decir, tú necesitas gastarte kilovatios hora para generar kilovatios hora. Entonces, pues ahí no puedes
meterte a competir con otras tecnologías más adecuadas. Pero claro, ¿cuál es el problema? Que las baterías funcionan muy bien para almacenar de un día para por la noche, es decir, dentro del mismo ciclo diario o en un par de días. Cuando ya te empiezas a meter en el plan semanal, como con eólica, que ya necesitas un almacenamiento a más largo plazo, ahí empiezan los problemas. Ahí empiezan los problemas y ahí probablemente, en vez de las baterías convencionales de litio sobre las que estamos hablando, pues vengan otras tecnologías de almacenamiento a más largo plazo. Cuando hablas de almacenamiento de 24 horas, 48 horas, en esos almacenamientos no te queda más remedio que utilizar o bien la gran hidráulica con bombeos en dos embalses, porque ahí el que marca la energía almacenada es el tamaño del embalse y el que marca la potencia es la diferencia de altura entre los dos embalses. Básicamente hablando, y el diámetro de la tubería. Eso es lo que te está marcando los elementos aquí. Entonces, claro, tú dices, oye, para almacenar semanalmente baterías no vale. Y claro, primero tendremos que solucionar el problema de la curva de Pato, que es un problema diario. Pero cuando empiece a solucionarse ese problema y estemos bajando vertidos y sigamos aumentando la proporción de renovables en el sistema energético, de repente diremos, oye, es que aquí nos viene un problema adicional, que es que si no queremos, tenemos mucha más demanda en unos puntos que en otro, y resulta que sobre todo en invierno, primavera, en la zona de invierno, tenemos más demanda que en verano por ahora, y esa demanda, pues claro, tenemos un poco menos de generación. Entonces tú dices, oye, pues claro, el problema que tengo aquí es que genero más cuando menos necesito. Y entonces todo eso, otra vez, la misma cosa, o monto más potencia que después se queda parada y sin generar porque no tiene quien se la compre, con lo cual los precios se derrumban, o bien cojo y almaceno a más largo plazo. Entonces, primero tengo que almacenar semanalmente. Vale, semanalmente, ya hemos hablado de la gran hidráulica y además tenemos la suerte en España de tener mucha gran hidráulica, lo cual, si va entrando almacenamiento que suple a la gran hidráulica los cortos plazos, porque va con mejores costes, tenemos ya la solución casi dada. Pero después llega el almacenamiento estacional. Y el almacenamiento estacional, en mi opinión, la única forma de arreglar lo que hay es utilizando hidrógeno. ¿Que sale más caro? Pues sí, claro que sale más caro, pero habrá que pagarlo. Porque si no, sale muchísimo más caro montar capacidad para solo generar durante 3 meses, en vez de durante todo un año. Eso sí que sale caro. Entonces, claro, dices, ¿qué está pasando? ¿Quieres a calefacción y demás cuando se instale aerotermia y se pase del gas? O a electricidad general. Electricidad en general. Tú fíjate que ahora, para la transición energética, lo que se está tendiendo primero es a electrificación de todo el sistema. ¿Por qué? Porque la electricidad es mucho más eficiente y con eso lo que hacemos es disminuir los requerimientos de energía. Para empezar a ver. Claro, toda esa electrificación además nos permite hacer un sistema mucho más potente y sobre todo para transporte, digamos, doméstico, vehículo eléctrico, etcétera. Todo eso, sin duda alguna, pues tiene un business case muy claro. Cuando las baterías bajen lo suficiente, es decir, de aquí a 2-3 años, cuando los vehículos eléctricos tengan ya 800 kilómetros de alcance a un coste igual o inferior al coste de un coche de combustión interna equivalente, nadie va a querer un coche de combustión interna. Dice, oiga usted, es que encima después me cuesta 2 euros cada 100 kilómetros. Es que, claro, yo voy a querer un coche eléctrico. Lógicamente, igual que todo el mundo. Inevitablemente. Y olvídate de meternos con hidrógeno y con tal para el transporte doméstico. ¿Eso significa que el hidrógeno no tiene su sitio? Señor, en absoluto. Porque si seguimos aumentando todo lo que es la penetración de renovables, de repente empiezan a aparecer aplicaciones que no se pueden electrificar. Y te estoy hablando de procesos químicos con reducción. Por ejemplo, las acerías. Generación de acero metálico, de hierro. O le metes carbón, con lo cual emites CO2, o le metes hidrógeno. No tienes otra. Y cualquier proceso reductor en la industria tienes el mismo problema. Te pongo ese ejemplo. Pero también te pongo el ejemplo de todas las aplicaciones de alta temperatura como fabricación de cemento.
España, que es un gran fabricante de cemento, sabemos perfectamente que o lo hacemos con hidrógeno o no podemos descarbonizar eso. Y hay que descarbonizarlo. Luego necesitarás hidrógeno para el cemento. Necesitarás hidrógeno para lo que es el almacenamiento estacional. Necesitarás hidrógeno para el transporte de larga distancia aéreo y marítimo. Ahí, como no tienes forma de hacerlo. Con baterías tú puedes cubrir, dentro de poco podrás cubrir perfectamente vuelos de 2 horas, 3 horas. Vale, intraeuropeos. Pero incluso para llegar a Estambul tendrás que hacer escala hasta que las baterías sean, pero muchísimo mejores, que ya eso estamos hablando del desarrollo tecnológico dentro de unos 10 años más o menos. Calculo yo. Pero ya si te quieres ir volando a cruzar el charco a Estados Unidos o América en general, o Asia, o le metes un combustible sintético que tiene que salir de hidrógeno, sí o sí, no nos queda otra, o estás generando emisiones de CO2. Y lo mismo para el transporte marítimo. Tienes que meterte muchísimo en combustibles sintéticos para que esto funcione. Entonces, todo esto va teniendo, según va aumentando la renovabilización y descarbonización de todo el sistema energético, más van haciendo falta nuevas tecnologías complementarias. Pero ahora ya hemos llegado a un punto donde las renovables en España tenemos muchísimas veces que a nivel mensual, hoy hemos cubierto casi la mitad de la generación o más de la mitad de la generación solo con renovables en España, generación eléctrica, vale. Pero ahora ya o metemos el almacenamiento o seguir creciendo va a empezar a tener problemas. Lo mismo cuando llegamos a un límite donde dices, oye, ya con el almacenamiento diario de baterías no nos basta. Tenemos que meterle más. Tenemos que empezar a buscar otras tecnologías. Por ejemplo, hierro-aire, tecnologías de baterías de vanadio, de flujo, o de cualquier otra batería de flujo, o tecnologías que todavía están en los laboratorios y que dentro de poco, de repente, darán un gran salto y dirán, oye, se ha vuelto comercial algo que todavía no lo era. Poco a poco irán entrando, por tanto, habrá que ir siguiendo. ¿Cómo ves estas nuevas tecnologías de baterías? ¿En qué horizonte? Porque yo cada vez que leo noticias de esas, empieza a ser ya un poco repetitivo de hace unos años, en 3 años o en 4 años íbamos a tener las de baterías de hierro o tal. No sé hasta qué punto muchas veces para incentivar esa inversión tienen como que vender que van a conseguir esa tecnología antes o por darle un poco de marketing y publicidad. Tú que estás más metido aquí, ¿cómo ves? O sea, ¿reemplazar la batería de litio le queda, no? A ver, la batería de litio es en este momento la tecnología de almacenamiento de electricidad comercialmente más barata para periodos relativamente cortos y no tan cortos. Te pongo 2 ejemplos, los 2 de California. En California han hecho 2 sistemas de 8 horas de duración y han dicho, agnóstico en tecnología, proponedme ideas. Y yo miré a la más barata y a la que más me interese. Y al final se han quedado con litio. El primer sorprendido he sido yo, el gran valedor de las baterías de litio. Me he quedado así con la boca, con los ojos abiertos, diciendo, oye, qué barbaridad. También se ha metido el litio en 8 horas. Cuando hay tecnologías, en efecto, que, oye, por coste y por desarrollo tecnológico, pues ya están cerca, pero todavía les queda un poco. Pero igual que te digo eso, también te digo que hoy ha habido una noticia que Enel va a comprar un sistema de almacenamiento de hierro-aire. Es un sistema por óxido de hierro, que las baterías no tienen casi degradación, que las que no se forman dendritas, que no tienen los problemas de seguridad que tienes que tener con los temas de esto. Entonces, bueno, tiene sus ciertas ventajas y se van a montar sistemas de estos. Y de hecho el fabricante ESS no da abasto con cubrir la demanda. Entonces significa que hay tecnologías sólidas que están alcanzando la madurez comercial y que van a dar su guerra en su segmento. Insisto que las baterías de litio y la fotovoltaica se llevan muy bien. La eólica ya no se llevan tan bien, porque la eólica necesitan, como te he dicho, un horizonte pluridiario o digamos semanal, ¿no? De varios días. Entonces, claro, cuando está soplando eólica toda mecha por la noche,
o por el día, que encima está en un día muy claro, con mucho sol, y está la fotovoltaica, se te mete una curva de pato de estas de escándalo que te, el precio te va. Entonces tú tienes que andar guardando. Entonces guardas por la noche porque no hay demanda. Guardas por la mañana porque está la fotovoltaica. Entonces, claro, necesitas cada vez guardar, pero muchas horas. Entonces todas esas horas las tienes que meter de una forma diferente. Perdón, pero para resumiendo, cada tecnología tiene su punto y el litio tampoco las tiene. No tiene por qué seguir siendo la tecnología de referencia dentro de 5 años. Pero vamos, es igual que en fotovoltaica, cuando hablábamos hace poco que la PERC, que se la está creando todo, pues ahora es el TOPCon el que empieza a ser el de mayor eficiencia, y dentro de poco TOPCon se habrá comido a PERC, y luego se llegará otro que se lo coma, y el tándem con perovskitas y tal, todo eso irá saliendo, irá desarrollándose nuevas tecnologías. El mismo CATL, que es el mayor fabricante de baterías de litio y hierro fosfato del mundo, y ha anunciado que para el año que viene tiene baterías de sodio ion. No estoy hablando de sodio a alta temperatura, sodio ion. Te recuerdo que para los que han estudiado química, el sodio está justo debajo del litio. Funciona Sí. prácticamente como una batería de litio, pero a diferencia de tener que hacer minería de litio, sodio, te vas al mar y empiezas ahí a sacar. Más barato. El sodio está en la sal, es el cloruro sódico. Entonces tienes sodio todo el Sí. que quieras, baratísimo y súper abundante. Claro, estamos hablando de que si tienes una tecnología que además te soluciona algunos problemas de seguridad, de dendritas, etcétera, pues entonces igual consigues que dentro de 5 años todo el mundo esté tirando hacia el sodio porque el litio lo está dejando obsoleto. Esto va a tal velocidad que nunca se sabe cómo va a funcionar. Así, a mí siempre me gusta poner el ejemplo de los CDs. A mí los CDs ya me llegaron tarde en mi vida, los compact discs, y ahora son piezas de museo. O sea, me llegaron tarde y ya nos hemos olvidado de ellos. Ya un CD es casi, Menos. es dificilísimo verlo. Ya es una cosa absurda. Entonces, estamos hablando de lo mismo. Y hay otros que se quieren ir al vinilo porque la reproducción analógica, pero esos son gente que lo hace porque Está le vacía, sí. gusta y porque está dispuesto a pagarlo. Pero en el mercado de la electricidad, cuando los electrones que te vienen por un enchufe, tú lo que quieres es que te salgan baratos y te vengan cuando a ti te hacen falta. Y sobre todo que también, hombre, como gente concienciada que empezamos a ser ya, que no sepamos que el daño lo estamos causando en otra parte, pero al final el daño se está causando. Bueno, ahora hay un ejemplo muy típico que se pone ahora. Que dices, oye, es que estamos importando gas a un precio además brutal, pero ¿a quién se lo estamos comprando y qué está haciendo con ese dinero? Están invadiendo un país con ese dinero que nosotros estamos pagando y que no estamos dispuestos a pagar eso porque, claro, hasta ahí no llegamos en nuestra generosidad. Entonces, seamos consecuentes y sepamos que vamos a tener que ir metiéndonos con estas nuevas tecnologías, irlas pagando. Y ir consiguiendo cambiar el sistema. ¿Que saldrá un poco más caro? Pues no sé si saldrá un poco más caro, porque, claro, la fotovoltaica se ha puesto ya tan barata, tan barata, tan barata, y el almacenamiento se va a poner tan barato que un combinado de fotovoltaica con almacenamiento o un combinado de eólica con almacenamiento va a ser mucho más barato ya que el gas. Hoy ya lo es. Ya eso no hace falta irse. A mañana, desde hace un año, el gas es el más caro, es el que va marcando el precio del pool continuamente el gas. Además, por mucho. Por mucho, ahora por mucho, pero que ya lleva años siendo el que en general marca el precio del pool máximo. No son las renovables las que eran tan caras, pues ahora resulta que son las más baratas. Es que al almacenamiento le va a pasar lo mismo. Tú fíjate que el coste de generación más o menos. 1 megavatio hora ahora de gas está saliendo por unos 100 euros el megavatio hora. Más o menos. Joder. De gas. Sí, es lo que cuesta en el mercado. ¿Y cuántos megavatios hora necesitas tú para hacer 1 megavatio hora eléctrico? 2 y pico. 2 más los costes de amortización de la planta, porque si no, paras la planta. Pero tú necesitas 2 megavatios hora. El rendimiento máximo del ciclo combinado es el 40 y tantos%. Luego son 2 y pico. Luego 100 por 2 y pico son dos, claro, 200 lo que estamos pagando justo. Es que la gente se extraña, pero es
muy sencillo. Entonces ahora, claro, por eso el gobierno ha topado el gas. Ha dicho, es que si no topo el gas, esto se me desmadra. Pero incluso a precios bajos, cuando estábamos hablando que el gas estaba a 25 euros el megavatio hora, no vas a poder vender por debajo de 50. Sin embargo, el coste de generación de fotovoltaica anda por los 20, 20 y tantos euros el megavatio hora. Más un poco que le metas, ¿cuántos PPA sabes tú que se habían firmado a 30, 35 euros el megavatio hora en España? Así. Sí, gente que está dispuesto a vender ese precio. Luego, es sin duda la tecnología de generación más barata que hay ahora. Y en eólica, pues también 35, 40, por ahí se están firmando los PPA. Si tú le metes a eso por almacenar 10 euros o 15, 10 o 15 euros por megavatio hora y solo se lo metes a la mitad de la energía que generas, tú le estás metiendo unos 7 o 8 euros más por megavatio hora para competir directamente ahora sí con el gas. ¿Y qué te sale más barato? ¿Los 50 y tantos euros del gas o los 35 más 7 del almacenamiento con solar? Ya con el beneficio, claro. Es que sí, son cifras de cajón que encima nos hacen independientes energéticamente y no tenemos que andarle dorando la píldora a nadie ni dependiendo de nadie que nos tenga enganchados y nos diga y ahora vas a hacer lo que yo te diga porque si no te corto el gas. Nunca mejor dicho. En ese sentido de que nos puedan tener agarrados, que mencionaste antes algún fabricante de baterías, ¿Quiénes son los big players en todo esto? Y sé que Europa quiere invertir bastante también en el diseño y fabricación de baterías. España quiere promover también aquí una gran fábrica, Tesla y demás. ¿Cómo ves tú poder llegar a ser autosuficientes? Y también si nos puedes decir cuáles son así los grandes fabricantes que hay ahora en el mundo, porque no son... Está muy concentrado este sector, ¿no? No, pero ¿por qué está concentrado? Yo he vivido 3 años en China. Conozco muy bien cómo se hacen allí las cosas. Y lo que sé es que los fabricantes, aparte de que reciben unas ayudas importantísimas a la construcción de fábricas, pero del orden del 80 o el 90% de la fábrica, el coste energético... Sí. Entre que le regalan el terreno... el municipio. Después, la provincia correspondiente le subvenciona una parte y después el Estado le subvenciona al resto, todo a partir de subvenciones, y además de todo eso, te coge y te dicen, y ahora la energía te va a ser mucho más barata, pero también la tienes a un coste mucho más barato. Pues claro, si tú estás hablando, por ejemplo, cuando hablábamos de fotovoltaica, de fundir lingotes, cortarlos, tal, por eso se ha hecho China con todo el mercado. Porque después en mano de obra tampoco son extremadamente mucho más competitivos que nosotros aquí en España o Portugal, ni mucho menos. O sea, de lo que estamos hablando es de que la diferencia importante está en las subvenciones que reciben para la construcción de la fábrica y después en lo que reciben en el momento de la explotación de los costes energéticos, que son muy importantes en este sentido. Pues ha sido una política suicida en la que hemos ido a depender de gente de fuera, y lo hemos visto que en la pandemia nos encontramos con que no nos vienen las cosas y después nos quejamos, claro, porque hemos dejado que llegue hasta ese punto. En vez de decir, oiga usted, si usted está haciéndolo más barato allí y está ayudando de forma indirecta para que después tenga usted el comercio mejorado, o no está internalizando unos costes medioambientales con los efluentes que se van todos fuera y aquí que con los estándares europeos, tendremos que compensar en la frontera de nuestro espacio económico, porque si no, no dejaremos que la industria europea autóctona crezca, que puede ser competitiva y mucho. Entonces, dicho esto, tú dices, oye, mira, si nosotros podemos hacer esto bien y a nosotros no nos vienen gente que no juega con las mismas reglas, si nosotros si obligamos a nuestra gente a fabricar aquí con unas reglas, tenemos que obligar también a los fabricantes que vienen de fuera que cumplan las mismas reglas. Y si no, meterle un sobrecoste para medioambientales, ¿no? Para equilibrar eso. Que se está hablando, el impuesto de CO2 en frontera. Pero no solo eso, es un impuesto por emisiones,
no te quiero ni contar los efluvios que hay de contaminantes de partículas metálicas en las fábricas de hombres. O sea, sí, se, lo conozco, no te, o sea, lo he visto el color del río, he visto cómo se está haciendo, o sea, lo he visto físicamente, nadie me lo tiene que contar. Entonces, venga, si usted quiere competir, pero compita en igualdad de condiciones para lo que yo compro. Porque el que compra tiene la razón. Lo que pasa es que queremos los duros a pesetas y claro, y esa peseta además lo queremos con calidad de duro. Pero no, señor, no, están dando lo que estamos pagando. Te llevas lo que pagas. Entonces, una vez que tienes eso, tienes la posibilidad de hacer una fabricación europea. Y desde luego, en el tema de baterías, se están anunciando una serie de fábricas importantes y que además están viendo el sentido correcto, porque en vez de ser fabriquitas pequeñas, son fábricas muy grandes, lo primero. Economía de escala. Lo segundo, con unas tecnologías avanzadas, es decir, tenemos que complementar también con una tecnología muy buena, ¿vale? Y aparte, se está asegurando el suministro diciendo que ¿quién está montando estas fábricas? Pues los que están montando estas fábricas o están llegando a grandes acuerdos con los fabricantes de vehículo eléctrico o son directamente los propios fabricantes de vehículo eléctrico, como pasa en el caso de Seat Volkswagen con la fábrica que se ha anunciado ahí en Valencia. Pero es que ahí tenemos el tema. Es que no hay litio. Claro que hay litio. Lo que no hay es capacidad de refino del litio, porque el litio tenemos ahí en Extremadura, en las vetas de Extremadura y Portugal, en Galicia, en la zona de Zamora. Es que hay litio aquí. Hay unas minas de litio, por cierto, impresionantes en Ucrania, todavía sin explotar, que están en zonas conflictivas, además, también. ¡Qué casualidad! Sí, claro. Y en España tenemos tierras raras también y muchos otros materiales importantes para las baterías. Es el mayor fabricante de cobalto de Europa, el mayor productor de cobalto de Europa. Entonces tenemos mucho cobalto aquí, tenemos una serie de cosas que tendríamos que aprovechar, pero claro, quedándonos con el valor añadido aquí, pero no teniendo una política cortoplacista y además de decir, no, yo lo baratito y tal y que a mí no me causen problemas, sino fomentando de verdad nuestra industria. Aquí tenemos gente muy buena y muy preparada. Coño, que nuestra gente está montando fábricas fuera. ¿Por qué? Porque aquí no puede. ¿Te crees que los que hemos montado fábricas fuera, como cuando estuve en China, no nos hubiese apetecido más hacerlo aquí en España? Claro que no. Pero, porque, o sea, yo prefiero trabajar con mi gente, que tenemos la misma cultura, el mismo idioma, las mismas historias. Pero claro, si te empiezan a cortar la cabeza por aquí, a fastidiar por allí, a recortar por esto, a poner problemas con lo otro, y dices, mira, anda, que te den. Es decir, claro, es que tienes que fomentar, si hablamos de fomentar la industria, hagámoslo de verdad. Y juguemos en igual, si exigimos eso aquí, en Europa, exijamos que lo que viene de fuera sea igual, o penalicemos a los que no vengan igual. Si no, no se va a poder hacer y no será un level playing field. En el momento que no estamos jugando en la misma división, no puedes competir. Como se está haciendo ahora un poco con Rusia en el ámbito humanitario, que tengan que más o menos cumplir con nuestras normas en ese aspecto, vaya. No, pero se está y no se está haciendo, porque insisto que se sigue importando gas de Rusia sin hacer preguntas y pagando lo que nos pida. O sea que ya han ganado más, vamos, en estos meses que casi en todo el año pasado. No, bueno, encima el año pasado ya hicieron un ensayo general, si es que se veía venir. El año pasado estuvieron diciendo, vamos a bajar todas las reservas, vamos a dejarles en precario. Pero estaba claro que había jugada detrás y yo llevo avisando de esto desde el año pasado. ¿A quién me haya querido escuchar? Claro, pues ahora aquellos fangos provienen de estos lodos, inevitablemente. Sí, en verano ya se estaba batiendo récords de electricidad en España cada semana. Sí, y mínimos en las reservas de gas y todo eso, y enfrentando a un invierno, menos mal que no hemos tenido un invierno duro. Vamos a tener un invierno duro, habíamos pasado muy mal, pero muy mal. Menos mal que el invierno ha sido relativamente tranquilo, pero es que ahora viene otro invierno. Y si no nos preparamos ahora, ya ha dicho la Unión Europea, al 80% de todas las reservas. Pues a ver cómo lo hacemos, porque claro, tienes que tener las reservas ahí. Pero por de pronto empieza a poner también la solución encima de la mesa. Y la solución pasa por gastar menos
y generar más con recursos propios. Tan sencillo como eso. Y lo que decías de la fabricación aquí en Europa es lo mismo. Y en ese sentido se está tendiendo a la ir, lógicamente. Es que en eso a mí, o sea, siempre me pareció que si seguimos teniendo calderas de gas, vamos a seguir necesitando gas. Hasta que no se cambie toda la calefacción, que al final es casi el 20, casi 30% de la energía primaria consumida en España, no se va a tener de verdad una transición tan verde y vamos a seguir dependiendo de gas y demás. A ver, el problema, vamos a ver, la calefacción y todo eso, pues depende para qué. Es decir, cuando hablas de usos a baja temperatura, el no tener ahora ya bombas de calor, que le llaman aerotermia, geotermia, tal, son bombas de calor de toda la vida. Son bombas de calor. Pues el no tener bombas de calor para aplicaciones a baja temperatura ya empieza a ser como absurdo que nadie lo tenga. ¿Qué pasa? Que claro, cuando ya te metes en decir, oiga, no, es que yo quiero sustituir una caldera, ya, claro, te están diciendo, es que tienes que levantar toda tu casa, poner un suelo radiante, cambiar el suelo, porque como ahora es de madera, tienes que poner algo que sea cerámico para que transmita bien la temperatura y además coja masa específica. En fin, ya tienes que hacer una reparación mayor o poner fan coils ya. Ya no solo tienes que cambiar la caldera, sino también todos los radiadores. Ahora ha habido una oportunidad maravillosa para aprovecharse en lo que es las ayudas estas al autoconsumo doméstico, que ha habido una parte térmica que precisamente te permitía hacer esto. Entonces ahí estaba muy bien. Pero dicho esto, a ver, la gente sigue comprando calderas de gas. Y la gente sigue comprando calderas de gas que no son de condensación, que eso es lo peor de todo. O sea, lo de que no son de condensación, yo mi primera caldera de condensación la monté en el año 2001, que fue una de las primeras que se montaron en España. ¿Sabes cuánto tiempo tardé en amortizarla? 3 años. En 3 años había amortizado esa caldera de sobra y vamos, y estuve 12 años teniendo una maravilla de caldera. Y luego monté otra caldera de condensación mucho más eficiente y todavía hoy ya estoy con eso, pero ya no voy a montar otra. Ya la siguiente que montaré será esto que te estoy diciendo, pues un sistema de bomba de calor, y tendré que analizar si ya me compensa cambiar suelos. O si no, pues meterme con fan coils. Pero es que tendré que hacer esto. Pero es que el montar hoy una caldera. Cuando dices, oye, no, mira, me compro una caldera que me cuesta 1.000 euros en vez de comprarme una que me cuesta 1.300. Cuando esos 300 diferencias los he amortizado en media temporada de invierno. Total, sí. Es tan absurdo que dices, es que claro, entonces si todo el mundo gasta mucho menos gas, necesitaremos mucho menos gas, ¿no? Es inevitable, ya de primer paso. De segundas dadas, el decir, y ahora ya, cuando me toca, por reparación o lo que sea, vale, pero cuando me toca de verdad hacer un cambio, y cuando dices, oye, que es que te financian el tema, te lo montan en casa. Ahora, con todas las empresas de servicios energéticos, con todas las comunidades energéticas, tienes suministro de electricidad a un precio muy razonable, cada vez más razonable. Con el autoconsumo. Tienes la posibilidad de meterte con estos equipos con una amortización a un plazo relativamente corto, pero que además dices, yo no invierto nada. Yo cojo, me comprometo simplemente a que alguien lo invierta. Entonces yo, desde el día uno me ahorro dinero, pero además ya no estoy gastando gas, estoy gastando electricidad, estoy gastando... O sea, ya no sé qué hace falta para convencer a la gente de que se metan ya en esta nueva paradigma. Yo desde luego ya te digo que tengo, porque tengo una caldera que tiene pues 5 años, pues, dos, tres años, ya directamente me voy a por otra caldera, ¿no? Porque no me voy a por otra caldera, me voy a por un sistema donde ya nos metemos con bomba de calor, inevitablemente. Temperatura baja, claro, cuando metemos temperatura alta ya dices, oye, ya no valen las bombas de calor, te tienes que meter con otras cosas. Todo tiene lo que tiene. Y además, el día que monté eso, además, habré conseguido aire acondicionado en toda mi casa, al mismo coste. O sea que es una ventaja. Sí. Sí, no, no, y encima, el mejor almacenamiento que existe es el térmico. Si tú guardas, cuando estás generando electricidad, tú guardas ese agua caliente en un depósito
depósito, bueno, pues depende de la casa, hay casas donde no cabe, pero casas donde sí que puedes meter un depósito de agua. Y lo guardas, lo calientas o lo enfrías y después lo utilizas ese calor que has almacenado. Oye, cuando has podido generar, con el pico fotovoltaico precisamente, que suele coincidir no con la máxima demanda que tengo yo en casa. Oye, que yo eso después me lo almaceno y en este momento el coste de almacenarlo así es la mitad que el coste de almacenarlo por baterías. Sí. Y para mi casa ya me compensan las baterías porque bajo la potencia de pico y porque además cuando tengo el autoconsumo, me compensa si tengo autoconsumo, porque puedo primero, en vez de autoconsumir un 50%, autoconsumir un 80 o un 90%. Y ese autoconsumo adicional que yo consigo es a un precio mucho más barato de lo que está el precio de la red. Pues claro, tú dices, con autoconsumo mucho más, me lo guardo. Tengo una independencia energética que no tenía antes y encima, cuando es térmico, cojo y lo meto en un depósito y me cuesta la mitad. Para hacerlo, yo, bueno, pues tengo la suerte de que me cabe en casa, pero tampoco estamos hablando de enormes depósitos. Depósito de 2.000 litros, habla la gente, sí, pero el depósito de 2.000 litros es para una comunidad de vecinos, no es para un vecino solo. ¿Me explico? Aunque te ahorres la mitad, es para consumo, o sea, si utilizases la batería para consumo de agua de calefacción, ¿no? Tú tienes dos opciones. Tú te montas unas placas fotovoltaicas y dices, con esas placas fotovoltaicas puedo hacer dos cosas. O le meto a la bomba de calor, genero agua caliente y la guardo, o lo meto en una batería y después cuando me hace falta lo genero con una bomba de calor. Vale, y el coste de un sistema con respecto al otro es la mitad. Todavía hoy. Joder. En 2 o 3 años ya te diré, no te va a hacer falta el depósito de agua. Porque te habrá bajado tanto el coste de almacenar la batería. De la batería que. Y encima abulta muchísimo menos. O sea, la ventaja de la batería es lo poquito que abulta. Bueno, abulta, pero muy poco. Es muy compacta. Ah, una última pregunta que me parece bastante interesante. Como idea, ¿eh? No sé tanto la realización. Pero que hablábamos antes, el coche eléctrico que va a tener pues una adopción, bueno, no sé si exponencial, pero que cada vez va a ir quitando mucho al de combustión interna. Y se planteaba una idea de que todas esas baterías de los coches que estén enchufados a la red se pudiese usar como una macro batería para esto, para más o menos compensar la red. ¿Esto qué te parece? A ver, en una palabra, mal. Y te voy a explicar por qué. Mira, el vehículo eléctrico lo que tiene es que las baterías del vehículo eléctrico, por diseño, es decir, porque tienen que ir en un vehículo que te puedes dar un golpe, que tal, entonces tienen que tener una rigidez mucho mayor, tienen que ser un tipo de batería con mucha más densidad energética para abultar menos y pesar menos, pues todos los requerimientos de diseño que tiene una batería de coche eléctrico significa que el coste de una batería de vehículo eléctrico es más cara que el coste de un sistema de almacenamiento estacionario. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Que si tú utilizas esta batería para de forma puntual en un momento dado, cuando se te has quedado sin red y tal, y dices, oye, pues mira, se lo meto y se lo añado a la batería que tengo en casa, pues porque, claro, me está tardando mucho volver el suministro y resulta que lleva 3 días nublado y resulta que nos hemos encontrado con una tormenta perfecta. Pues mira, tenemos ahí esta referencia. Pero en general, quitarle autonomía a mi coche para meterlo en mi casa, cuando lo soluciono de una forma mucho más barata, utilizando baterías estacionarias específicas para ser montadas estacionarias, o incluso baterías de segunda vida, baterías que ya han cumplido su función en un coche, que las sacas y las reutilizas para utilizarlas como baterías de segunda vida, y por lo tanto ahora el coste es mucho más reducido. En mi opinión es mucho más inteligente tener tu sistema de almacenamiento por baterías estacionario y utilizarlo que lo otro, porque te va a salir más barato. Si lo vas a utilizar de forma frecuente,
Pues yo, desde luego, con mi coche no lo voy a hacer. Porque ya me pueden pagar mucho para que me compense perder autonomía y ciclar a un coste que es casi el doble de caro. Cada ciclo, me refiero. Aquí estamos hablando de un concepto similar al LECOE, hombre, para los legos en la materia les va a costar. Pero más o menos, contando con lo que te cuesta la instalación y lo que te cuesta amortizarlo y en la vida útil de la instalación, con todo eso lo metes en la coctelera y dices, pues cada vez que meto 1 kWh me cuesta tanto almacenarlo. Entonces eso, el coste más o menos de las baterías, pues estamos hablando del orden de los 50 euros, 60 euros por megavatio hora para sistemas pequeñitos. Para un coche estamos hablando de los 90, 100. Y la tendencia de los sistemas estacionarios es que está bajando ya, en algunos sistemas ya está en 40, 40 y tantos euros por megavatio hora, y en sistemas de utility scale estamos por los 30 ya. Pues claro, meter por 100. Encima contra mi coche que me estoy quedando sin alcance, pues sin autonomía, pues no me gusta. Realmente, a mí no me gusta, ¿eh? Pero bueno, Ya no. allá cada uno. Pero no sé, es útil, es matar moscas a cañonazos, en mi opinión. Entiendo el argumento, sí, porque esas baterías están más diseñadas para otra función y no tendría mucho sentido el meterlo ahí. Sería, o sea, igual la gente que no podría permitirse o ya tiene un coche eléctrico y no quiere esa inversión en la batería y prefiere de alguna manera ir fastidiando, jodiéndole los ciclos a su coche, pero bueno, aún así, No, ya solo por la logística de montar esto no, pero es explícale bastante. además que va a perder autonomía. Que si va utilizando esto de forma todos los días, pues es como si le estuviese metiendo 100 kilómetros más al coche todos los días. ¿Verdad? Y el Sí. coche, la autonomía va bajando con cada vez que vas recorriendo kilómetros. Entonces ya te tendrías que ir a coches ya que tienen muchísima autonomía. Pero esos coches no están todavía por aquí o son carísimos. No es un coche utilitario. Y te garantizo que alguien que se ha comprado un coche ya de alta gama, de 100.000 euros el coche, para después decir, y voy a ciclar yo aquí, no, hombre, no, le monto un sistema de almacenamiento que me cuesta 1.000 y pico euros. Fíjate la proporción. Estamos hablando de un coche que cuesta 40, 45.000 euros contra un sistema de baterías que te cuesta 1.000 y pico euros. Vamos a ser sensatos. Que solo el cargador bidireccional es más caro que el cargador normal y ya le has metido ahí 100 o 200, 200 euros de propina. Claro, es Ya, que no. Si hagamos. lo piensas así, no, no lo había pensado así, tiene bastante más sentido. Yo llevo toda la vida diciéndole a todo el mundo, yo llevo en renovables 29 y le llevo toda la vida diciendo a todo el mundo, antes de hablar, echa cuentas. Porque aquí esto va de cuartos. Este negocio es un Siempre. negocio que va de cuartos, va de dinero. Y cuando tú echas cuentas y ves cómo funcionan las cosas, por lo mismo que el hidrógeno, tú echas cuentas. El hidrógeno, si tú con las condiciones también, pues puedes conseguir un hidrógeno razonablemente barato. Y hoy, desde luego, es un hidrógeno rentable comparado al precio que está el gas. Tú podrías estar vendiendo más o menos el kilovatio hora de hidrógeno del orden de los 45 euros, 40, 50 euros. Y hoy en 100, vamos, te estás forrando vendiendo kilovatios hora de gas de hidrógeno. El problema es que lo normal es que en la red de gas el coste del gas sea 25, 30, lo sumo. Entonces tú llegas con tus 45 y te dicen, ¿a dónde vas? No te lo aceptan metértelo ahí. Claro, entonces pues depende cómo quieras meterlo, puedes meter ahí. Pero claro, dices, vale, todo eso está muy bien. Pero ahora resulta que yo lo quiero generar aquí en España y me lo llevo para Alemania. El kilo de hidrógeno, más o menos, tú lo puedes llegar a generar a 2,5 euros, más o menos. Si además le metes los ahorros de CO2 y tal, pues incluso podrías llegar a los 2 euros. A día de hoy, muy justito, muy justito. Bueno, vale. Te compro barco. Pero es que después dicen, no, no, es que yo lo vendo en Alemania. ¿Sabes lo que te cuesta meterlo en un barco y llevarlo a Alemania? Unos 2 euros.
Madre de Dios. Entonces, claro, si dices, me ha costado lo mismo que el gas, el llevármelo para allá, acabo de perder todo mi margen competitivo. ¿En términos de kilovatio hora? ¿Mandarlo en barco o mandarlo, porque se está estudiando el meter los gasoductos ahora de gas, hidroductos, o no sé cómo los quieren llamar? Sí, sí, los gasoductos son gas de hidrógeno, sí, sí. A ver, la gente cuando habla de hidrógeno se olvida de que el hidrógeno son protones. Una cosita muy pequeña. Eso es muy difícil mantenerlo dentro de una tubería. La tubería tiene que tener una pared muy impermeable. Luego, con unas características, trabajas a presiones muchísimo mayores que el gas, etc. Pues una cosa es hacer blending, que es meterlo dentro de la red de gas, que puedes mezclar hasta un 10, un 15, incluso un 20%, están haciendo el Reino Unido sin problemas. Sí. El problema es que al hacer blending estás metiendo a 45 euros una cosa que cuesta 25. Entonces dices, vale, pero si estas cuentas no me salen. Pero si tú ya metes una red específica de gas y le bajas los costes y después la vas a amortizar, claro que puede tener sentido. De hecho, si tú te pones a mirar bien el consumo de dónde serían los polos industriales, donde hay acerías, donde hay industria química, donde hay industria cementera, industria cerámica, es decir, aquella industria que necesita alta temperatura. Con 7-8 polos en España, te sobra. Junta 7-8 polos de hidrógeno, que llaman los valles de hidrógeno, pon la generación. Sí. Claro, y cambiarlo todo a hidrógeno. Hoy no, pero sí a partir en la década que viene. Y ahí lo vas a poder hacer tranquilamente y te van a salir las cuentas perfectamente, porque el coste del kilovatio hora eléctrico ya va a ser ridículo. Si hoy está 20 y tantos, va a estar en 15. El almacenamiento no va a costar nada, va a ser marginal dentro de 10 años. Dices, vale, pues ya tengo todo eso. Pues ahora puedo garantizarme por debajo de 20 euros el megavatio hora para como input para el hidrógeno. Con un rendimiento, que ya hablan de rendimientos del 90%, vale, no, 80%. Y además con electrolizadores que te salgan por 400 euros kilovatio, entonces ahí te va a salir más o menos pues a un coste de unos 20 y tantos euros por megavatio hora, no llegará a 30. Entonces ahora sí, ahora sí, ahora sí podemos empezar a jugar. Entonces podemos empezar a jugar directamente al 100% de hidrógeno. Entonces, insisto, si no echas cuentas, no vas a ver la realidad del tema. Sí, al final, toda la ingeniería siempre te, por lo menos yo ya me di cuenta hace un tiempo que es todo TIRS, es todo costes, es todo CAPEX, ya no es la mejor solución técnica, sino que al final tienes que ir a la pela es la pela y sí, muchas veces te puedes ver algún webinar de hidrógeno, de muchas otras tecnologías. Y es el tema que suelen intentar evadir precisamente porque es el argumento definitivo, el dinero manda ahí. Pero si el hidrógeno tiene su business case, como cualquier otro, pero para lo que lo tiene, lo que no lo tiene es como carrier generalizado como ha estado hasta ahora haciendo la red de gas. Eso es lo que le gustaría a los operadores actuales. Claro, ¿por qué están tan interesados? Eso es lo que yo pienso también. Claro, ¿por qué están tan interesados en el hidrógeno? Porque si no, en 2050 están fuera del negocio, entonces necesitan sustituir su negocio con otro. Sin duda alguna, y además me parece muy lícito. Amortizar los gasoductos, toda la industria que ya tienen montada y cambiarlo por el hidrógeno. Sí, ya, lo que pasa es que después el retrofitar los gasoductos no es tan fácil. Y llega un momento donde dices, oye, mira, casi montamos una red nueva y nos dejamos de historia. ¿Sabes? Porque... Pues igual es a donde quieren llegar, que eso todavía sería... También, pero que no te digo que no, y no te digo que no sea necesario. Pero concentrado donde está concentrado, ya al llegar para a cualquier casa, o sea, a cualquier doméstico, ya no hay business, no hay negocio. Es decir, yo he hecho cuentas y a mí, desde luego, en una casa nueva ya no me compensa el meterme con meter gas ahí dentro. Yo me voy con eléctrico. Además, me voy con eléctrico casi autosuficiente en este momento. Y en breve, probablemente hasta autosuficiente. Igual alguno que me está escuchando ya está cogiendo el muñequito y está pinchándole las cestas y tal, pero es lo que hay. No, vamos a centrarnos en lo que...
es muy importante la red eléctrica. Si van a tener muchísimo consumo, todos los puntos de recarga, todos los sistemas adicionales de suministro comercial, industrial, en ciudades, etcétera, donde no tienes capacidad para meter toda esa generación, pues no, pero oye, chico, para ciertas cosas no ya tendrás que meterte solo con lo que tienes y tendrás una curva muy planita, porque si irá esa curva de pato, que irá haciéndose cada vez mayor con la penetración de renovables, según empiece a entrar a lo bestia y masivamente las baterías, volverá a aplanarse. O sea, lo mismo que las renovables están como dicen ahora, canibalizando sus propios márgenes, los almacenamientos, cuando entren a gran escala, también canibalizarán sus propios márgenes, inevitablemente, porque siempre, como todo, en teoría económica, tiende al coste marginal. Entonces, al final, el coste marginal es cero. Son los costes variables. Entonces, bueno, pues entonces ahí nosotros en lo que estamos hablando es que inevitablemente, cuando tengamos estos sistemas, se van los domicilios a electrificar, se va todo este sistema a cambiar y descarbonizar, pero van a quedar hueco para todos y mucho trabajo para todos, cada vez más. Y no nos olvidemos que el hidrógeno va a requerir mucha más electricidad todavía, porque el hidrógeno no es una fuente, ¿eh? Es un vector. Eso es por lo que a mí siempre me chirrió mucho lo del hidrógeno, exacto, porque no es una fuente, es un vector, y la pérdida de eficiencia de yo generar electricidad para generar hidrógeno, para luego quemarlo en un coche, no me tenía ningún sentido de por qué no directamente usas electricidad en el coche, hombre, no, sin toda esa pérdida de eficiencia. Un coche realmente debería hacerse con células de combustible, o sea, quemarlo ya no tiene sentido. Sería un coche eléctrico, pero electrificado con hidrógeno. De hecho, hoy anunció Renault que saca un coche con 800 kilómetros de autonomía, híbrido, hidrógeno, baterías. Sí. Nada más y nada menos. Ya te digo que todo esto está evolucionando muy rápido, pero eso es porque las baterías todavía no le puedes meter 1000 kilómetros de alcance. En el momento, tú le puedes meter hoy 1000 kilómetros de alcance, pero te cuesta muy caro todavía. De la cantidad de batería que tienes que meter y la batería tan buena que tienes que meter. Pero eso se va a solucionar, pero no en 10 años, en 2 o 3 años. Ya está, sí. Está superado. Entonces, claro. Aparte que la inmensa mayoría de los desplazamientos son de corto alcance. O sea, estos viajes de que la gente dice, no, es que no quiero el coche eléctrico porque me supone, no, igual no puedo hacerme un viaje. Vale, eso igual es el 2% de todos tus desplazamientos. Y estar media hora esperando en una electrolinera mientras te echas un café no va a ser para tanto. No, pero bueno, eso tampoco es necesario. Si es que al final dices, oye, mira, a día de hoy, si echas cuentas de verdad, tú dices, vale, yo me compro un coche eléctrico, si le meto las ayudas del Plan Move, tal, no sé qué, entonces me cojo un coche de un cierto alcance, puedo andar en un radio ya bastante amplio, incluso, o sea, en un país como Holanda, es recorrerte todo el país, incluso irte al país de al lado y darte un paseo por Bélgica y volver. Sí. Directamente. Fíjate lo que te estoy contando. Claro, España es que es muy grande. Pero si tú dices, y ahora yo me cojo el coche este eléctrico, dices, vale, pues yo lo tengo para esto. Me voy de vacaciones 15 días y me voy a Galicia o me voy a Cádiz. Cojo y me alquilo un coche. Cojo mi coche, lo alquilo por 15 días. Cojo y echo cuentas y me sale muchísimo más barato que haber tenido el coche de combustión interna para funcionar por aquí por la ciudad, por simplemente por el tema de los consumos. Ten en cuenta que el coche eléctrico, el problema que tiene, lamentablemente, para los concesionarios y los talleres, es que va muy poco al taller, porque es que tiene muy poco mantenimiento. Entonces, es muy barato el mantenimiento. Es muy barato el coste, lo que te he dicho, un par de euros a los 100 kilómetros. Estamos hablando de que te gasta los que más gastan 20 kilovatios hora por cada 100 kilómetros. 20 kilovatios hora a 20 céntimos, suponte que cargas en casa, ¿no? Son 4 euros a los 100 kilómetros. ¿No? Echa gasolina ahora tú para hacer 100 kilómetros con un coche de estos de alta gama. No te quiero ni contar.
Entonces tú dices, oye, y todo eso durante todo el año. Y luego los 15 días esos cojo, me cojo un coche, me lo alquilo, me voy para allá, me vuelvo y se acabó el problema. Te echas cuentas y dices, vamos, es que no amortizo yo un coche de combustión interna. Ahora, pues, andan por ahí y perdiendo ya. Dentro de 2 años. Fíjate. Ya, ni de coña, vamos. De coña. Correcto. Y aparte de, o sea, con toda la experiencia que has tenido tú aquí en el sector eléctrico y renovable, aparte de mirar los costes, ¿qué otro consejo podrías dar a alguien que está empezando en esto? A ver, para quien esté empezando en esto, yo solo le puedo decir que no solo son los costes. O sea, lo que sé es que en general toda la gente que ya tiene sus instalaciones de almacenamiento, que ya tiene sus sistemas de autoconsumo, que ya tiene sus vehículos eléctricos, están encantados con su sistema. O sea, es una experiencia de usuario totalmente diferente. El de la disponibilidad siempre del coche, el no tener prácticamente que pisar el taller, el decir ya no piso una gasolinera en mi vida, salvo una vez al año cuando voy de viaje, cuando voy tal. Pues todo eso, pues va permeando. Yo cuando estuve hablando con unos amigos míos de austríacos, que son los factotum de uno de los más tíos más importantes en eficiencia energética de toda Europa desde hace 20 y tantos años. De la región de Alta Austria han hecho un programa maravilloso que está funcionando de maravilla. Está ya en el 80% de penetración de renovables y con una eficiencia energética que ya nos quisiera nosotros alcanzar aquí, la intensidad energética que tienen ellos allí, en industria, en comercial y en todas partes. Bueno, increíble lo que han hecho estos tíos en 25 años. Y cuando yo les decía, no, es que claro, es que el tema de las tarifas, Juan, olvídate, no estamos hablando de tarifas, estamos hablando que la gente quiere ser independiente, quiere tener su propio suministro y quiere no depender de nadie, quiere que si se va la luz o se va lo que sea, él siga teniendo su suministro, además que él vea que tiene su propia generación y tenga su propia forma de abastecerse. Tú fíjate que si podríamos comparar la generación fotovoltaica a la CPU, podemos comparar el almacenamiento al disco duro. Y obviamente un ordenador sin disco duro y CPU, aparte de la interface, que eso es la pantalla, no te sirve absolutamente para nada. ¿Y quién habría dicho hace 30 años que los mainframes iban a desaparecer y que iban a ser todo computación descentralizada y que tú y yo íbamos a estar tú con tu ordenador y yo con el mío, hablando el uno con el otro sin ningún tipo de problemas? Pues eso es lo mismo que tenemos que empezar a pensar, dice, ¿tú hoy considerarías volver al sistema cliente-servidor? Pues es exactamente lo que estás haciendo cuando estás tirando de una red y estás funcionando enganchado a la red sin ningún tipo de generación propia en el almacenamiento. Es exactamente lo que estás haciendo. Y cuando tú dices, cada vez que llenas el coche, acuérdate de los 2, 3, 4 euros por 100 kilómetros que te habría costado y no tendrías que estar allí llenándolo porque lo habrías hecho esa noche en tu casa. Y cuando empiezas a ver desde ese punto de vista las cosas, empiezas a plantearte todo de forma muy diferente. ¿Por qué? Porque sí que puedes hacer una diferencia tú, cada uno, en lo que hace en su casa. No digas, no, es que tengo un piso tal, pero si están ya poniendo en las terrazas colgado dos o tres paneles con un pequeño microinversor que le enchufan el primer enchufe que llegan y ya cogen inmediatamente bajan su factura eléctrica. Es que el que no lo hace ahora ya es porque no quiere. Lo mismo que te he dicho cuando te piensas el cambiarte una de caldera que coges y metes la misma y ni siquiera te has planteado el meter una caldera que sea de condensación. Hombre, por favor. Piensa un poquito y vuelve. Echa cuentas y encima visualízate en una situación mucho mejor que la que ahora. Que no solo es el coste, sino también la calidad de vida y la percepción que vas a tener. Este es mi Sea, consejo. pensar también en el largo plazo, no solo en el corto, algo que el ser humano no le nos cuesta muchas veces. Bueno, el largo Pues, plazo de los Juan. próximos 5 años, ¿eh? No, no, ya. Sí.
si cuesta ya el largo plazo solo el no comerse esta tarta y es algo que solo es quitar ahora y la gente en general no puede ni con eso. Correcto. Pero bueno, que llevamos ya un buen rato y no te quiero quitar muchísimo más tiempo porque eres un hombre, como hemos hablado al principio del podcast, bastante ocupado. Y nada, agradecerte muchísimo el poder haber contado contigo y toda tu experiencia. Y espero que no haya sido muy, muy aburrido para repetir, porque me encantaría volver a tenerte en algún otro momento que te sobra tema de conversación sobre esto, vaya. A mí lo que me sobran son años. Y en este momento, además, como Por acabo de eso. pasar el COVID, pues por eso estoy también con este trancazo todavía que además me traje puesto Intersolar, aparte de todas las novedades que vi allí. Pero bueno, te agradezco muchísimo la invitación. Y nada, aquí a disposición para cuando quieras que hablemos otra vez, que estas cosas, como verás, me apasionan.